presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, inauguró hoy la pavimentación de la calle Nogal y Nanche en la colonia Colinas del Sur de la Loma de Santa María. Una, dos, tres, para acá. El alcalde señaló que este tipo de obras son pensadas principalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y celebró que también sean una manera de festejar a Morelia en su 472 aniversario. Lo importante es la obra, creo yo. Lo importante es que la pensamos viendo cómo mejoramos su calidad de vida. No la pensamos para traerles un mal, la pensamos para traerles un bien. La pensamos para mejorar su condición, su conectividad, para mejorar el Morelia transitable que todos queremos. Van ustedes a observar también otras pequeñas obras que pareciera que son simples, que tienen inversión importante, pero que nos van a seguir ayudando a conectarnos por muchas partes de tal suerte que podamos bajar y subir a nuestros hogares de manera más ágil y segura. Que sepan que esta es otra forma de festejar a Morelia. Hay muchas formas de festejarla. Cumple 472 años de vida. Tenemos que darle larga vida también. Y esta es una forma de seguirle dando una larga vida y sobre todo que sea de servicio para ustedes. Con esta obra se beneficiaron más de 10.000 habitantes y se tuvo una inversión de más de 4 millones de pesos en más de 1.600 metros cúbicos de concreto hidráulico. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorre Noticias.